Quebradora. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, feliz año 2023, compañeros. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos, ¿eh? Oye, vienes medio serio, güey. No seas mamón. Así soy, güey, así soy. ¿Y luego ahora no le vas a echar o qué? Ese es de él. No, cierto. No, pues no me dieron chance, hombre. No, no, no le vaya. Estaba en el vestidor y todo, espérate, me cambié. Pues, en el que, ah, tienes camerino. ¡Guapo! Pues, cambié todo camerino. Ahí viene el guapo, ahí viene el guapo. Y tenemos camerino y toda la cosa. Aquí lo tratan de lujo. De lujo. No creo, porque no tiene nada. Una liposa acá para el amigo. Pero no, ahorita vamos, ahorita no pasa nada. Es oye, ¿cómo la pasaron? Vamos a empezar de allá para acá. ¿Cómo la pasaste, compadre? Feliz año primero, gracias, compadre. Feliz año. Te extrañé el último programa que hubo hot dogs, hamburguesas, tacos de pastor, tripa, molleja, los burritos. Sí, burritos. Hubo de todo. Hubo de todo. Espérame, ahí viene el guapo. Ay, saluda, guapo. ¡Guapo! Este traía funda ese día, el furcio. No, fue lo que me perdí. Sí. No, pues es que. ¿Qué fue el año nuevo? ¿Qué fue el no? El show anterior fue... El 30, güey. Es que como cambian de la producción. No, el 29, güey. El 29, no, pues jugaron mis Cowboys. Jugaron los Cowboys. No puedo. Y ganamos. Fíjate que no puedo decir nada porque me hicieron ganar $550 el juego del 24. ¿Perdiste? No, me hicieron ganar en el pot. Gracias, Cowboys. Gracias. Oye, ¿qué? ¿Estrenando máscara, güey? Ah, huevo. Regalo, güey. ¿Cierto? Hay billete. Y ahora que ya era hora que tiraran la otra que traía cochambrosa, chingada. No, y el otro programa estrenó otra nueva. Loco, chingada. Saludos a Mr. Burns. Sí. Me dejó dinero y me compré máscara nueva. Míralo. Oye, ¿cómo le fue? No, pero no nos has dicho cómo la pasaste el año nuevo. ¿Qué hiciste? ¿Qué cenaste? Te veo más delgado. Ah, pues la dieta. Ya no, me tu vieja que no te dio de cenar, güey. ¿Qué? No tartamudez, güey. No tartamudez, pero mira, bueno. Iba a compartir, pero no compartimos nada. Compártale. No, o sea, ahora que no comparto nada, ni voy a ver nada. Compártale, no sean gachos. No, vamos a ver dónde están sus televidentes ahí. Y las estrellas, las estrellas. ¿Verdad? Estrellitas, a ver. No, me parece, me pasé muy bien, gracias a Dios. Recibimos el año muy bien en familia, todo el cotorreo bien padre. Muy bien. Qué bueno. ¿Y tus propósitos de año nuevo, Amargo? ¿Propósitos? Pues empezamos el lunes otra vez. ¡Ufa! Empezamos el lunes, todavía falta. Ya se acabó, ¿verdad, chido? No, pues empezamos el lunes. El lunes empezamos, ya que. Ya que. Sí, los tamales y luego ya. Sí, no todavía. Andan muy agüitados ahora, los oigo no, muy. No, nada de eso. China como que no trae vuelo. No, también. No. Rudy como que. Primero que hablo mucho. Bien, mucho. Y luego que. No, pues, déjame esta producción Tabarros. Ahí luego te cuento que. Sí, yo siempre ando bien. Aquí andamos. Mira, salud. Saludita. El primer salud del 2023. El primer salud del 2023. Oye, pero... Ahí valieron los propósitos. Rudy, pero esa es una familiar, güey, para todos. Pero ahora hay rosca. ¿Hay rosca de Reyes o no? Hay rosca. ¿A poco? Como con 20 monitos. Ah, sí, la chica. Oye, pero estoy incompleto. Siento que me falta mi otra mitad, mi media naranja, mi funda. Hace falta aquí algo. Mi Juan Querendón. Mi bombón. ¿De qué se habla? Hace falta el bombón. Del que te va a rapar, güey. Crómalo, túmbale mi bombón. ¿Qué quieres? Pues es que me hace falta mi bombón. Es el que le da calor, es el que le da calor a la noche. Sí. Hace falta, mi hermano. Hace mucha falta. Se siente muy solitario. Me mandó mensaje, pero dice que está indispuesto. Ah, no. Por cierto, le quiero mandar un saludo y gracias por estar pendiente de su servidor. Me atendió mi bombón. Sí, ahí andamos con. Medio enfermos, pero no tan jodidos, pero pues ahí andamos. No andamos valiendo lo que. No, sí. No, pues eso, mantén tu distancia. Porque así andas como el otro que vino enmascarado, pero se ponía la máscara para ver si le sacaba chica. Tomé el cuete, pues no me enfermó todo el mundo. No, me enfermó todo el mundo. Estos fueron besos de amor, a mí no me chingas. Saludos para mi cuete, si en algún momento se llama. Un saludo. Crómalo, compartan. Oye, no hay saludos, no hay saluditos, que compartan. Ah, muchos, hay muchos. Estrellitas, pero manda de billete. Alex Valdés mandó como 100 estrellas ahí. Hombre, como siempre mandando, pero manda de espera, saluditas. De verdad. ¿Cómo se la pasó usted, amigo? Pues no cuentan esas. ¿Qué tal su año nuevo? Con esto sí está.
mamalón para estar pisteando. Con esas no son matarratas. No, con la otra máscara no podía, con esta. Si la mandaste para pistear. Alex Valdés. Saludos. No, yo la pasé muy bien, gracias a Dios. Ahí en familia, con el en bombón. Casita, no, mi bombón me abandonó y eso que tenía un cabrito especial para él. Hijo de su. Tenía cabrito, tenía menudito, frijoles charros, carne asada, empalmes que me trajeron de Monterrey. Puro sin gas. No, ¿cómo? Puro sin gastar, pues no, pura corva. Gasté, güey. Todo lo que les prometió, todos los luchadores prometió, no, si el otro evento, la otra venta. Ay, la posada, ¿qué le pasó? La posada. No, pues no fueron, tú sí fuiste, güey. No fui, pero pues no estabas ahí, no había nadie más. Y los hot dogs y todo, y la lipú, sí. Y las matarratas, y... El furcio. Y los tacos de pastor, los burritos, y ¿qué más hubo? Sí, cierto. Un chorro de cebolla. Chorro de cebolla y las papas quemadas. ¿Y quién fue el cocinero, güey? El guapo. El guapo y el furcio. Oh, chico, no, hombre, ¿quién invitaron? Oh. ¿Y el furcio? Fíjate, sí lo invitaron. ¿Y furcio? No, ¿para qué lo invoca? Estamos a toda madre. Hoy lo dejaron salir, güey. Hoy lo dejaron salir. Hijo de su. Pero, ¿qué les parece si mejor vemos este 14 de enero? Ya, próximamente. Sábado 14 de enero llega el Macas Pachanga 2 con una super lucha al BSR Arena en el 719 Gale Street Laredo. En la lucha estelar, Colmillo de Lobo Junior y Tuscana contra Ricky Santana, Amazing Rudy, Baby Fan. Además, Kendall Jr., Bravo de Texas contra Estrella Universal y Dark Lion. En la lucha de Magnéticos, Tormenta Silenciosa y Cuervo contra Epidemos Junior y Aragón. Referís Pinocho, Furcio y Macarelito. Anunciando Mambo de León. No te pierdas el Macas Pachanga 2. Sábado 14 de enero. BSR Arena. Adultos 10. Niños 5. BYOB. $10 por hielera. Bote solamente. Macas Pachanga 2. Sábado 14 de enero. 7 de la noche. 719 Gale Street. BSR Arena. Te esperamos. La Roca Junior, en Italian Restaurant, le espera con sus deliciosos especiales, con ambiente sensacional y muchas especialidades, deliciosos platillos. Aproveche los especiales todos los días. Sushi, 2x25. Fettuccine Alfredo, 2x25. Ribeye T-Bone, 2x25. Chicken Rockefeller, 2x25. Todos los días, el mejor ambiente. Deliciosos platillos y mucho más. Saboree nuestro delicioso y original Molca Roca. Exquisito. Le esperamos todos los días con música en vivo los viernes. Este es su lugar. La Roca Junior, 4120 San Bernardo. La Quebradora.
Laredo Sushi Roll agradece su preferencia a todo Laredo y áreas circunvecinas. Por eso le ofrecemos comida de calidad. Nos esmeramos para servirle como usted se merece, con productos frescos todos los días, platillos hechos al momento. En todo nuestro extenso menú le ponemos cariño. Contamos con más de 70 rollos de sushi y gran variedad de platillos en comida mexicana, aguas frescas, jamaica, melón, limonada, pepino y más. Además, su refresco favorito. Tenemos algo para todos y especiales todos los días. Visítenos, 2721 Jaime Zapata Memorial Highway. Ordena con tiempo. Márcanos al 956-725-5100. Laredo Sushi Roll, el delicioso sabor que todo Laredo prefiere. La Roca Junior. En variedad de vinos, licores y cervezas las tiene Laredo Liquor Store a los mejores precios y el mejor surtido en tequilas, bucanas y mucho más. Visítenos en el 1602 de Corpus Christi, 3 Laredo Liquor Store. La Quebradora. Chingo de cebolla. Espérame, y no hay vampiros. Y luego dice que por qué no me enojo. Espérate. Ya, no? ¿Puedes hablar? No, ya no, ya. Oye, la China está muy callada. No, nada de eso. Aquí andamos, amigo, ya sabe. Al 100. Compo, no parece, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no están tomando? Es, bueno, que como que me falta algo. Siento, ay, sí, que algo falta. Ay, falla. Un bombón, algo, no sé. Un bombón. Me siento un poquito cansada. No, me falta algo. Algo falta. Falta el pelón, ¿eh? Eso es lo que quieras decir. Falta el pelón. ¡Ah! Yo no dije eso, amigo. Si nos estás viendo, dale, yo no dije eso. ¿Cuál es lo que va a pasar? ¿Quién es ese? El pelón. ¿Cuál tú? No, gracias. No. No, ahorita no, gracias. Estamos bien. Ahí se lo dejo. Oye, aquel hombre que barba con sus matarratas. ¿Cómo se la pasó, mi Rudy? En Año Nuevo. Un chingo de tamales. Ajá, no diste tamales, Cuco. Sí, se los mandé. Ah, cabrón, no llegaron. Él lo mandó, ¿verdad? ¿Quién? Nunca llegaron. Pero nomás a él, amigo. No te creas. Oye, una pregunta, ¿qué tal te fue en la inauguración de la tienda? Bien, bien. Esta fue la primera semana. Eso. Y ya hicimos ventas. Qué bueno. Gracias a Dios. Oye, voy a ir a comprar, güey. Sí, ahí tengo la máscara de Colmillo de Lobo Junior. ¡Ajá! ¿Qué es que la ¿Compra de qué te la regalas o qué? ¿Para la bacarros o qué? A $1, $1 no está muy bien. No, yo te la compro. Güey, te estás metiendo a las pinches patas de los caballos con... Ay. Con la dinastía de mi hermano, güey. ¿Tú crees? Ah, ¿tu hermano? Es mi hermano. Sí, mi hermanito también. Sí. No cabe con él, sí, tu máscara. ¡Ajá! ¡No! Ya me voy a hacer luchadora, yo también. Y la nueva. Este güey... Nueva. Anda rudo. No, hombre, el Rudy rudo. El Rudy rudo. Se me hace que esa madre rudo. Esa es peleonera, amigo. Arriba los rudos. Esa es peleonera. Oye, saludos para mi buen amigo Alfredo Villa. Así yo sí lo cromo. Ay, no. Saludos a mi, sí, a la cromación mayor, Alfredo Villa. Alfredo Villa, el señor Alfredo Villa. Que... Oye, ¿qué nos espera esta noche? ¿Qué onda? Mucho guato, mucho una guato. Sorpresa, este. Mucho guato, ¿qué onda, güey? Hijo de su. ¿En serio? Sí. Mira. No, hombre. No sé. ¿Quién sabe? La niña. Oye, ¡ay, güey! Allá espantan. No, pues. No, pues no. Está cañón. ¡Hijo de su! ¿Y ese qué onda? ¿Quién es, güey? Mira, Macarena, lo va a sacar, pelón. ¿Cuál pelón? ¿Te has aprendido? ¿Cuál pelón, güey? ¿Cómo que voy a quedar pelón? Vas a quedar pelón. Estás hablando más de mí porque no estoy, ¿verdad, güey? Hermano, pero ahorita calmados. El día 14 ya lo arreglas. Porque no. Hasta yo lo arreglo. El 14 lo arregla. ¡Ah! Lucha que viene. Pero el 14 porque trae lentes, no le puedes pegar uno con lentes. ¡Baja! No,
¡Baja! A ver. Hazte para atrás, hazte para atrás. Luego pasar aquí mi no me toques el colmillo. Tampoco, no me toques. Ladras, ya verás, ladras la lucha. No estoy, güey, ladras. Este sábado no que viene. Dímelo en mi cara, güey, ¿qué tienes que estar aquí, diciendo? Aquí estoy. Y luego. Pero, calmado, haz algo, mendigo. Métete, piro, órale. Dale la mano nomás ahorita, por ahorita, güey. Cálmala, pon esa botella allá. Ah, sí, se le sale el bebé, se le sale. Se le va a salir, se va a salir. No, no, dale. Oye, dale, cálmate, espérate. Dale, calmado. No. Hazte para atrás. No lo puedes tocar porque en el contrato dice que si lo tocas antes de la lucha, la lucha se elimina, güey. Dale, madre, ahorita le rompo su madre y que chingue su madre a la lucha. ¡No! Aquí mero. Bueno. De veras, güey. No, güey. No, dale la mano. Aquí no, güey. Y mira, compadre, acuérdate que la cláusula dice que si le pegas antes de la lucha, sale lastimado. Sí. Pues que salga lastimado ese pinche bebé. Sí. Bueno, nomás porque tú dices, güey. Sí, güey. Hasta para atrás. Como profesional que soy, güey. Calmado, está bueno. Bueno, Te miro el 14, güey. Sí. Ok. Dame la mano. Dale la mano, güey. Dale la mano bien. Y dile feliz año, güey. Es en contra de mi voluntad, Es en contra. Y de la mía también. Dale la mano. Ya. Eso. Pues tú me saludas a mí. China. No entiendes. China. Ahí está la mano. ¿La quieres? ¿Y por qué? ¿Y por qué no le dices algo, China? Al final de cuentas, como quiera. ¡No! ¡Para el pedo! Ya. Ya estuvo. Ah, bueno. ¿Hoy? Ahí muere. ¿Entonces qué? ¿Ya? Ajá, ¿y yo qué, güey? Ah, güey. ¿Seas mamón? Bueno, ya, güey, ya. ¡Feliz año, papi! Salúdale. Tú puedes. A ver. Tú puedes. ¿Cuál es el pedo? No, salúdame a mí, hermano. Lo que no venía. Este culero que me hace enojar. Así me gusta que te enojes. Enójate. ¿Que te enojes o que te mojes? Mójate. Yo entendí, mójate. De las dos cosas, güey. Y mójate también. Mira. Que venga. Dame mi botellita. No, tú quieres otra cosa. Cálmale, le puse que anda encabronado. Ah. O sea, una matarrata, ¿verdad? Quiero una matarrata. ¿Matarrata? ¿Qué onda, bombón? No, hombre, Chapolín. Yo no sé qué venía para acá este día. ¿Dónde andabas? No sé que no iba a venir este güey, no dijiste que no iba a venir. No, el señor llegó, que dijo que lo iba a invitar a la producción. Arréglate con la producción, yo no, qué chingado. Yo me invité solo. Ah, todavía. Sí, yo puedo. Todavía con ese. Beso. Ah. Está pidiendo los consejos del senior. Ah. No, ahora ya va. ¿Qué? ¡No, cuco! Así. Ándale. ¿Qué hago? Ahí está. Ahora sí que. Pegón, sin máscara. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ya está! ¡Espérame, güey! Ah, sí, la cerrada. Es el referí. Yo nomás te digo que ese día va a haber una sorpresa. No puedo decir mucho. Vea. Bueno, mira. Nomás una. Sorpresas, mira. Rudy, ahora sí ya, Rudy. Ya estuvo, ya. Al rato afuera nos partimos la madre, lo que quieras. Hay una sorpresa que tú mismo hiciste. Ah. Productor, la sorpresa. Ahí les habla el jefe Villa. ¿Se apacigua o no los apacigo? Cállese porque también le damos unos apes, jefe Villa. Ahorita no estoy. Mira. ¡Ah! El jefe Villa. Tenemos una sorpresa. Bueno. Okay. Mira. Mira, ven. Anúncialo y entrega el reconocimiento. ¿Ya lo viste, güey? Sí, ya lo vi. Vamos a hacer entrega de reconocimiento. ¿Ven? Una. ¿Cómo se dice? Un reconocimiento. Al regreso de una leyenda de la lucha libre. ¡Leyenda del mundo! ¡Eso! ¡Oye, va! ¡Mira! ¡Eso! ¡Presúmelo, güey! ¡Foto! ¡Fotógrafo! ¡Presúmelo, reconocimiento! ¡Ábrete!
¿Qué, güey? La leyenda. La leyenda del mundo. El regreso de la leyenda. Aquí está la leyenda con ustedes. ¿Cómo ven? Seas mamón, güey. Se parece a Suiza. Ay, tiene el trapo puesto. Este güey anda en modo de que quiere que también le entre yo a los chingazos, va. Yo creo que dos para dos, no, de una vez. Ándale. No, no, es porque resurgió la leyenda. Sí, es que este leyenda. Año pierde la máscara también y pues antes que la pierda. Ahí. Micro, micro. Oye, se robaron el otro micro. Falta el micro. ¿Dónde te falta uno, no, pues quién sabe dónde dejaron. Ay, busquen el micro. Saludos. Saludos a Sexy Maca. Qué bole, carolito. Todos los mugrosos fans, oye, tuyos te quieren, ¿verdad? A huevo, güey, si no estoy solo, ¿qué crees? Salud. Oye, con esto sí puedo mamarme el de Cerro Augusto. No, gracias por el regalo. No, pero el reconocimiento. No quería decirlo, pero este fue mi regalo de Navidad del bombón. Me hubieras dicho, güey. No, pues de una vez que se levante la ampulla y así. Sí, güey. Pégalo ahí en la pared. No, no puedes tocar esto, güey, porque tú... Pues no, güey, pues tú quién chingados eres. Vea, compadre. Ir hasta el productor, güey. No, güey, no, pues, estás en pura calidad, si no aquí no estuvieras, güey. Aquí no hay cagalera, nomás este güey que vive aquí. Bueno, el 14, el 14, ya verás, ya verás. 14, 15, 16. Va a haber una sorpresa, pero nadie se va a ir sin que trasculquen a todos del micrófono. ¿Quién se lo clavó? ¿Dónde te lo metiste? Ajá. Maca, sácalo de la. Ahí está, güey, chécalo. ¿Dónde? A ver, ¿dónde lo traes? Sácatelo. A ver, tú volteate. Ya salió, ya salió. ¿Viste? ¿Viste que lo escondió? Ah, ¿viste? Lo escondió, yo lo vi, yo lo vi. Pero por lo pronto, este 14 de enero. Sábado 14 de enero llega el Macas Pachanga 2 con una super lucha al BSR Arena en el 719 Gale Street Laredo. En la lucha estelar, Colmillo de Lobo Jr. y Tuscana contra Ricky Santana, Amazing Rudy, Baby Fan. Además, Kendor Jr., Bravo de Texas contra Estrella Universal y Dark Lion. En la lucha de Maniáticos, Tormenta Silenciosa y Cuervo contra Epidemos Jr. y Aragón. Referís Pinocho, Furcio y Macarelito, anunciando Mambo de León. No te pierdas el Macas Pachanga 2, sábado 14 de enero, BSR Arena, adultos 10, niños 5, BYOB, $10 por hielera, bote solamente. Macas Pachanga 2, sábado 14 de enero, 7 de la noche, 719 Gale Street, BSR Arena, te esperamos. La Roca Junior, en Italian Restaurant, le espera con sus deliciosos especiales, con ambiente sensacional. Y muchas especialidades, deliciosos platillos. Aproveche los especiales todos los días. Sushi, 2x25. Fettuccine Alfredo, 2x25. Ribeye T-Bone, 2x25. Chicken Rockefeller, 2x25. Todos los días, el mejor ambiente. Deliciosos platillos y mucho más. Saboree nuestro delicioso y original Molca Roca. Exquisito. Le esperamos todos los días con música en vivo los viernes. Este es su lugar, La Roca Junior, 4120 San Bernardo. Need
Quebradora. Y regresamos aquí a la Quebradora TV, Yure. ¿Cómo están? Bueno, ¿ahora sí se conectó la raza o no? Estoy cansado. Porque andan muy... Yo andaba luchando ahorita. Anda agotado. Y luego, pues lo movimos todo porque ahorita andaban haciendo... Primero llegó muy acá, ¿verdad? Este güey, sí. Llegó muy recio, ¿no? Muy recio. Me dijo que me iba a dejar. ¿Por qué trae este? No, dos contra uno no se vale. No, el Bay no hace nada, pues y dos. Me referí, no, como no. No, si no era pleito, yo venía tranquilo. Ah, Bay, la leyenda, yo pensé que era. No, es una leyenda. La leyenda. Yo pensé que era el hijo de Eliseo Robles, dijo la leyenda. Sí, había la leyenda. Ya, ¿no traían tamales o qué? Algo. Oh, no, es el día de los Reyes Magos. ¿Cuánto por la rosca? ¿Dice pelor, Baltasar o no? Oye. La rosca. Fíjate que también este. Ahora muy calmado. Oh, no. Ahora sí. Muy serio, muy serio. Ahorita anda bien bravo. Ahorita anda bien bravo. Más que no me toque. Oye, un lobo rabioso. Ahorita hay muchas rivalidades. Ahorita. Míralo. Ahorita también, creo que me están diciendo que. El Bane, algo, no sé, ahí viene, güey. No, le digas al Bane. No le digas porque es cucu. Se va a ir. Que se va a ir Bane. Con razón ya no vi al Bane aquí. No, se ve que le llegó el mensaje a tiempo. Y se peló. Eso era, se peló Baltasar. Oye, nos dicen también. Si no ven ahorita la leyenda del hijo de Salomón Robles aquí, es porque. Se peló. Se fue para el baño. ¿Se acuerdan del programa pasado que habíamos anunciado que venía Maribel Guardia? Oh, sí, va a venir. Ahorita llega Maribel Guardia. Bastante lujo. Está aterrizando en el aeropuerto aquí. Ahorita llega Maribel Guardia. Para que vaya por ella. El Rudy se emocionó de volar. Si quieren, me corto el pelo yo. Yo ahorita voy por ella. Me rapo solo, digo. Ahorita, en 5 minutos, ya. Ah, bien, ¿ya aterrizó? Ya aterrizó, ahí viene ya. Yo por eso ya, lo vi. Ya viene Uber. Maribel Guardia, ahí viene. Sí, dije, no, ¿para qué vuelva ahí Maribel? ¿Para qué? Sí, yo también me agüité. Sí, dije, no, pues Maribel Guardia es Maribel. Sí, Maribel Guardia. Por eso no queremos venir, amigo. Ay, te digo. Ya viene el Uber. Ya viene. Échale, digan algo, hablan. No, pues es que se... No, pues a veces... Miéntenme la madre, he perdido algo. No, porque el bravo fue... Y aquí fue el que quedó bien bravo. Bien salsa. Quiere pelear ahorita. Sí. No. Mira, el 14, va a estar de lujo el 14. Yo soy professional. Sí, lo que es. No me espero. Usted va a ir el día 14. Ah, va a estar usted también de... Yo, se bota de referee también ahí. Sí. A lo mejor yo también me subo de referee. ¿Me va a estar luchando? Sí, para que nos saquen a fútbol. Ando luchando por la vida, pero voy. Pero de luchador voy. Ah, sí. Yo también. ¿Quién quita y me ponga máscara también? No, así. ¿Burracarrana vieja? ¿Puro conmigo es aquí o qué? No. Ah, tú eres conmigo, ¿eh? Sí, okay. Sí, no. Es del bando puesto. No. ¿Qué se trata, compadre? A ver, creo que ya llegó Maribel Guardia. ¡Oh, Dios! ¡Ajá! ¡Pase Maribel Guardia! Ya llegó la limusina. Ahí viene, va entrando aquí en las instalaciones. Ya se vio la limusina ahí. De la Fe Music Hall. Ahí viene Maribel Guardia. Ahí viene Maribel Guardia, mira. Ahí viene Maribel Guardia. ¡Órale! A ver, un aplauso para Maribel Guardia. No lo puedo creer. Maribel Guardia. ¡Ah! ¿Cómo está Maribel Guardia? Hijo, es que sí se llama. Bien, saluda a todos los... A todos los muchachos. Oye, yo no me quería perder la entrada de Maribel Guardia, pero... Espérame, para allá voy. Espérame. Pero... No, espérame. Es que ella se llama Maribel y es guardia en una bodega. No seas mamón. Es Maribel Guardia. ¿Cómo le va en su nuevo trabajo de guardia? Muy bien. Hijo de tú. ¿Cuántos rateros ha agarrado? No, noche mentiras, ¿o sí? Autopartes ahí. ¿Pura matarratas? No. Ah, no, pues son tus hijos, güey. Tu hijo. Oye. Hablo de revisión en la caseta. Bombón. ¿Qué bombón? Te la mamaste, güey. No, es Maribel Guardia. Hágase Juan Maribel. Guardia Maribel. Es la Guardia Maribel. Es Maribel y trabaja de guardia. ¿Qué tiene de malo? Y si nos vamos a la chingada. No creo que sí, ¿no? Vámonos. Mira, yo compro la cubeta, vámonos. ¡Ajá! ¿Dónde, güey? De Matarrate. Aquí en la cubeta, Alexander. Estamos ubicados. Un saludo para todo el público. Oye. Seas mamón, güey. Déjeme. Pues mire, si nos dejan solos, pues hacemos el... ¿Aquí el show, no, o qué? A ver, vámonos. Vente, vámonos. No, se va. Espérame, Melipú. A ver. No, nos quedamos. A ver. A
Señor Maribel Guardia, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿dice? No, pues aquí pasándole, haciendo puros corajes con estos vatos. No, ¿cómo? Oiga, escuché algo de ahí del Maca, ¿qué es eso o qué? El Maca es Pachanga. Sí, platíqueme. Es un evento de lucha libre. Basta. ¿A poco sí de veras se fueron culeros? Fueron. Déjense para acá, no sean gachos. Oh, ¿de cuál evento de lucha libre? A ver, ¿cuál evento de lucha libre? El de Maca es Pachanga. No, yo pensé que era la charanga, ¿no? Hombre, sí. Uy, la charanga. No, sí. No, pues qué. Pues para la chamba. Vamos a platicar. Es más, apaga esa madre. China, vente, tú tienes de mi banda. Véngase. China. 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 Chavo, ahí está, güey. A ver, a ver. A ver, Pete, vente para acá, Pete. Pete, ven para acá. Ven para acá, mi amor. ¿Vienes o no vienes? Pete, Pete, Pete. Yo no voy, vengo a entregar nomás el micrófono porque no se escuchan. Gracias, compadre. Adelante con Pete. Con no, ahí te iré. Ahora Pete. Sí, como Pancho Villa. ¿Quieres Pérale. Que le toquen madrazos también? No, mira, para madrazos yo también cargo mi puñal. No. Saca el machete que traigo ahí. Saca el pinche machete. Oye, Ven, güey. ¿Qué? Órale. No, oigan. Ven, tú, mi amor, tú sí vas a venir. Y si no viene, mira, güey, me mocho. ¿No vas a venir? ¿Quieres que hable? ¿Vas a venir o no? Oh, venga, ven, amigo, porque está bien amenazado. Me salió el reloj. Ven, ¿reloj? Quiero que me anuncies algo, ven. El Macas Pachanga. No, tú ya no. No. El hijo de Salomón Robles. Pásale, amigo. La leyenda. ¿Quién quieres que te anuncie? El bombón quiere que esté a su lado. Productor, me pone lo que anuncie. Mire, usted va a leer ahí y anuncie eso. Ah, ahora me das órdenes, pendejo. No, este. ¿Quién es el show? ¿De él? ¿Quién es el show? Pues según. El. El trailecito. Amigo, es que. El del trailecito. Trailecito. ¿Usted qué es bueno para la anunciación? ¿Los traileros o qué? Del norte. Oye, no mandó mensajes ni nada. La ¡saludos a Laja! Mira, ¡saludos a Pedro Espinosa también! Mira, bombón, se solicitan choferes. Chécale ahí. ¿Dónde? Tú, mira, ahí dice. ¿Dónde? A ver. Usted léale y anúnciele, como usted sabe. Ah, ahora me das órdenes. Sí, mi amor. Sin decirme nada. Productor, ¿te pagó el anuncio o qué? Sí, productor. La factura, compadre. Pero no trae dirección ni nada, bueno. No, nomás Legacy así. Transport solicita choferes con sangre de experiencia. Ruta dedicada del Aero Texas a Dallas. 3 vueltas por semana, pagan cash, papá. Los mejores camiones para que vayas y entregues mercancía hasta Dallas. Laredo a Dallas, 3 vueltas por semana. Puedes llamar al 956-333-6316. Legacy Transport. Es todo, pelado. ¿Ya? ¿Contento? No, tú, güey, ¿o qué? Vete porque yo estoy aquí conmigo. Venga. No quiero. Quiere que esté ahí a un ladito de. Saludos bombón. A Pedro Espinosa. Saludos a Biel Canales. Saludos a todo el equipo. Saludos a Biel. Manda estrellas. Eso, manda estrellas, guapo hombre. ¿Para qué queremos los saludos? Pues ya que estamos en las menciones de una vez, la era otra vez Supply tiene lo mejor en tracto partes para tu camión. Y ahorita estamos con un especial de lujo. La paleta de tambores traseros para tu trailer, $97 con 16 tambores, papá, también tenemos el especial, los Brake Chamber 30-30, entrada redonda, así como le gusta a este vato. También de $47.97 a $37 la paleta con 20. Tenemos los mejores especiales. Acércate al Aero Trade Supply, 101 Flecha Lane, Cabido Las Minas. Y en el Trade 359, en la locación 2. Pero los especiales solamente son en 101 Flecha Lane, Camino a las Minas. Ahí te atendemos para que tengas los mejores aceites para tu tracto camión, para que tenga una mejor vida en las millas y puedas andar a mamalón como este vato, ir ahí va y se surte. Ah, sí, ahí se surto. ¿Verdad, papi? Sí. Sí. Oye, que... Laredo Party Times también tiene lo mejor ahí, hot dogs, sí, tacos, sí. Hamburguesas y más, brincolines. Dice sí, broncolín por la tos, oye. ¿Quién dejó? También se las traemos, hombre. Ah, bueno, te estoy diciendo bricolín. No, para ya. Todos tus eventos, Laredo Party Times también. ¿El teléfono, China? 956-608-1458. Todo para sus fiestas, amigos.
desde sillas y mesas, brincolines, comida, hot dog, hamburguesas, taquiza, carrito de mini pancakes, carrito de dulces, todo nos acoplamos a su, a lo que ustedes gusten. Alipuses todavía no, compadre. ¿Y los chompones? Ah, los Chatos Twin de Dallas, Texas. Los también. Chatos Teresos. Oh, ellos no están pendientes cuando los invitemos, ellos están puestos para venir aquí a hacer show. Bueno, pues Maribel Guardia, uno no le habrá tenido aquí en el programa. No, vaya, una canción, ¿no? Ya se va porque va a cuidar ahorita. Ah, bueno, ándele. Ah, va a la yarda, Maribel Guardia. Va a la yarda. Este, que ahí está el comando segundo afuera, ábrele la puerta. Ah, sí, comando segundo. A ver, abrimos aquí la el espacio. El sí. Ahí está, güey, afuera, de veras. Abrele. Oye, mañana, ¿qué hay? ¿Qué evento tenemos mañana? ¿Mañana vas a andar grabación o no? No, mañana no. No. Anda sentido, mi compadre Bombón. No, fíjate que mañana tengo un asunto que hacer. ¿Cómo? Pero en la noche, animal. No, yo, no. ¿No vas a grabar nada con la China? No. ¿Me va a dejar plantada? No. Vamos a ir allá donde dijo aquel. Mañana gran evento, Silverados. Ándale. ¿Eh? Grupación, Flash. Por eso te estoy diciendo, animal. Que si vas a ir al baile. Que si va a haber grabación. Para el mesa VIP. Mesa VIP. Oh, fíjate. Qué bárbaro. Ahí está, mañana. Anúncialo, Pete, por favor. Mañana, Silverados Nightclub. Grupación Flash y Grupo Externo. Para mañana sábado 7 de enero, para que no se lo pierdan, gran baile. Con ofertas especiales ahí para mañana. ¿A cómo la Lipus? $2 solamente. $2. Pero si puede hacerle así un zoom a la Lipus, porque es lo que le interesa a este vato. Ah, sí. No, que se vea. Ahí está. Ahí está. Damas gratis antes de las... ¿Qué dice? $2. Antes de las 10 de la noche, todas las damitas gratis. Y si te vienes con el chongo suelto, entras gratis, güey, antes de las 10. Yeah. Ya sabes, cervezas domésticas, también $2 antes de las de 8 a 10. $2 pero es limitado, ¿va, productor? No van a llegar y comprar $100 de $2. No. Es limitado. No se pueden perder. No se pongan estúpidos, así como este. No, pero el baile mañana va a estar muy malo. Pero sí. Pero sí se da la ocasión, ¿eh? Grupo Externo y Grupo Flash para mañana, ¿eh? Ahí está. ¿Ya fue para todo? Mañana, Silverados. Fíjate. No, así de esas. Es que el primer programa del año, como que andamos por puertas, andamos todos. No, andamos al 100. Yo al 100, ¿cómo andas? No, no te enojes, Bombón. Eso está mal, chingada. Dice que como lo empieza, lo es enoja. El resto del año. Así que yo ando bien contigo. Oye, un saludo para el jefe Villa y Ramiro el Cuete Rodríguez. Crómalo. Saludote, Ufa, saludos, Tino. No, pues sí. No, 14. Sí. ¿Cuánto falta? Si quieres una semana. ¿Cuánto falta para? Saludos a Laja. Una semana. Que le mande saludos a Laja. ¿Cómo anda ya de cansado? Va a estar bueno. Mande saludos a Laja y que dónde dejaste tu ahijado. Saludos, Aja, y contesta el teléfono, güey. Es que no quiere trabajar. Mira. Y lo voy a ir como lo vas a sacar. Ya no le muevas, no empieces. Si nomás reclamándote se cansó, mira. Órale, Rin. Hoy, bien enojado. No. Hubo marrano baja, hubo marrano bajas aquí. A lo mejor hasta el Pete se va a subir. Yo creo que me lo avienta en el box spring. Yo creo que Pete te puede dejar pelón también. Sí, ¿eh? No, sí me deja pelón. Ese lobito ya. ¿Lo quieres dejar pelón? No, ese lobito ya. Ese es el colmillo ya pasó. Ah, mira, ya viste quién está ahí. ¿Quién? ¿Quién es ahí? El que está al lado del guapo? ¡Ah, Resortes! ¿Qué onda, Resortes? ¡A clavillazo! ¿Qué onda, güey? ¡Ven, güey! ¡Salúdame, güey! Hoy se tienen puros ¡Ven, güey! ¡Puro artista ven, especial! ¡Ven, ándale, ven! ¡No, no! ¡Dar fama, güey! ¿Por qué no viniste, Furcio, a ir a otra vez? Furcio. Ya hay romance. No, Furcio. Si vieras, ¿qué dices? Sí. Saludos a todo el equipo, saludos. No, saluditos a Biel Canales, saluditos. Comando dijo. Hay tiro, dice Biel Canales, para que vayas, Biel. Ahí está, el ojo. Ahí está atrás. ¿Dónde? ¡No, no diga! ¡No ves que! No ves que ¡ah, saque el güey! Mira lo que mira. ¿Cómo le? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí? Dice, como que le saca la vuelta. El Bane. La leyenda. Nunca me salió. Sí, esa no, leyenda. Lo que no pasa es que la leyenda no nos codió. No ¿dónde dejaron a la alguien que no es leyenda? Eso sí. La leyenda no podemos luchar con por alguien. Por eso se nombró. Pregunta por el famoso Furcio. Pues, ¿dónde anda el Furcio? Lo pues, extrañamos. Que le conteste el teléfono. Saludos a Beto Martínez. Ah, saludos a buen amigo, el morenazo Beto. Saludos. Túmalo, crómalo. El morenazo Beto Martínez.
No se crea, jefe, no se crea, jefe, perdóneme. Y el jefe Villa. Al rato pasa para una buena besos copa. Besos y abrazos. Y lo va a caer el Macarelo. Al rato pásale una cromadota, ya sabe, como las que le gustan, jefe. Saludos, Maca. Ricardo, saludos, Maca. Te habla, Maca. Quiero hablar. Gracias, Ricardo. Saludos. No, ahí está la Chatos Twins. Saludos. Saludos a los Chatos Teresos. A los... No, seas mamón. Al, para todos. Para todos, ahí ya ves, para todo, dijo, para todo, dijo de todo. Oye, no, de veras lo siento que andan por Ancalabrera. Ah, sí, no, pues yo siento que el Macas Pachangas va a estar. Ahí les hablo. Ahí les hablo. Andamos valiendo. No, a ver, échanos un pasito ahí, ahorita lo bailamos, te nos alivianamos. ¿Cómo andamos? No, ya de pasito estamos hasta el chongo. Olvídate. Bueno, ¿dónde está pasito la? El que le guarda este güey ahorita. ¿Ya ves? No, déjalo. Ahí está bien, güey. No te puedes parar, güey. Mira que está cansado, no puede. Déjalo. Está embarazado. No, vas tú también, güey. Vas a cansar tú también. Oye. Pues no, el que te enseñó la vez pasada, el del Panamá, güey. ¿Qué pasito puede dar si no puede pararse? Pasito tuntún, güey. Ah, ok, ya sé. Ay, aquí los veo, ¡Oílo! Energía y vitamina. Hombre, Chapolín. ¡Upa! ¡Hombre! Bueno, invitarlo para este 14 de enero, Macas Pachanga 2. Lléguele temprano, raza. Los boletos ya están a la venta. ¿En dónde, papi? ¿Hay boletos a la venta? Ah, aquí los traigo ahorita, ¿cuántos quieren? Ahorita voy a andar. Sábado 14 de enero llega el Macas Pachanga 2 con una super lucha al BSR Arena en el 719 Gale Street, Laredo. En la lucha estelar, Colmillo de Lobo Jr. y Tuscana contra Ricky Santana, Amazing Rudy, Baby Fan. Además, Kendor Jr., Bravo de Texas contra Estrella Universal y Dark Lion. En la lucha de Magnetic, Tormenta Silenciosa y Cuervo contra Epidemos Junior y Aragón. Referís Pinocho, Furcio y Macarelito. Anunciando Mambo de León. No te pierdas el Macas Pachanga 2. Sábado 14 de enero, BSR Arena. Adultos 10, niños 5. BYOB, $10 por hielera. Bote solamente. Macas Pachanga 2. Sábado 14 de enero, 7 de la noche, 719 Gale Street, BSR Arena. ¡Te esperamos! La Roca Junior en Italian Restaurant le espera con sus deliciosos especiales con ambiente sensacional y muchas especialidades. Deliciosos platillos. Aproveche los especiales todos los días. Sushi, 2x25. Fettuccine Alfredo, 2x25. Ribeye T-Bone, 2x25. Chicken Rockefeller, 2x25. Todos los días, el mejor ambiente. Deliciosos platillos y mucho más. Saboree nuestro delicioso y original Molca Roca. Exquisito. Le esperamos todos los días con música en vivo los viernes. Este es su lugar, La Roca Junior, 4120 San Bernardo. Laredo Sushi Roll agradece su preferencia a todo Laredo y áreas circunvecinas. Por eso le ofrecemos comida de calidad. Nos esmeramos para servirle como usted se merece, con productos frescos todos los días, platillos hechos al momento. En todo nuestro extenso menú le ponemos cariño. Contamos con más de 70 rollos de sushi y gran variedad de platillos en comida mexicana, aguas frescas, jamaica, melón, limonada, pepino y más. Además, su refresco favorito. Tenemos algo para todos y especiales todos los días. Visítenos, 2721 Jaime Zapata Memorial Highway. Ordena con tiempo. Márcanos al 956-725-5100. Laredo Sushi Roll, el delicioso sabor que todo Laredo prefiere. I am super, I am crazy, I am super crazy. Gringo, in time, they're gonna be working for me, so APW Amazing Pro Wrestling en Laredo, Laredo, Texas. Nos vemos este 22 de enero. Super Crazy, el Incel Luchador, el Loco de Tulancingo estará ahí con ustedes.
saludos para toda mi gente, para todos mis latinos. Super Crazy desde Japón. Recuérdalo, APW. Nos vemos 22 de enero, Laredo, Texas. ¡Bum! La Quebradora. Bueno, ya nos agarraron aquí en la... Pues, oye, ¿qué? La endeja. Pero, no. Nomás, fíjense. Es que les digo que es el primer programa del año y andamos todos por puertas. Pasa, güey. No, hombre. Nomás imagínense a quién ingado se le ocurre comer rosca con cerveza. A mí, güey. Oye, sí es cierto que a ti te dicen, oye, hablando de rosca, a ti te dicen el 6 de enero, ¿verdad, güey? ¿Por qué, güey? Porque rosca que agarras y niño que sale. ¡Ah, baboso! Mira, Pepón, podrás cortar mis roscas, pero un muñeco como yo nunca te va a tocar. No, no. ¡Ah, te chingué! ¿La viste? Sí, no, es que... Bien. ¡Ufa! ¡Uy! ¡Estriloque, el guapo! Ándale, hinche guapo. Ándale, te va a tocar una, papá. ¿También? No le muevas porque te andamos calientitos. También te van a tocar los putazos. Yo por eso me retiré de antes. Dije, no, ¿para qué te iré? Contigo no, mi amor. Yo sé, todo tranquilo. Háblale bonito, güey. ¿Bonito? Ah, porque háblale al bonito. ¿Al bonito? Y le hice arriba, güey. Güey, no, pues no, que es tu bombón. Por fin. Por fin, ¿qué? ¿Tú o qué? Oye, ¿ahora por qué no han mandado saludos allá de tu casa, güey? No, te regañaron. Dilo. Oye, neta, la raza conectada. Oye, manden saludos. ¿De dónde están viéndolos? Porque manden estrellas. Es que todos están en la rosca ahorita. Ah. Ahí está, ese saludos. Saludos, mami. Pensé que me has olvidado. Muchas saludos a mi mamá. Saludos. Ah, está partiendo la rosca ahorita. Sí, es que se me ponen en pausa, así como el mute. Así, no. Es que, de verdad, andamos todos por puertas el próximo momento. No. Vamos a andar un poquito más. Esperemos que sí. Esperemos, pero sí. Andamos, me suena manada, compadre, porque yo ando con maíz. Yo ando bien, padre. Yo también. Es viernes. Yo y... este año lo empecé. Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero parece que, pues, no. No. Pues es que un día que no sabe. Ahorita viernes, con la rosca. Wey. Pero no es jueves. Bueno, China, haz los honores en cortar la rosca de Reyes. Claro. Tamaliza, nomás no se vaya a aventar. Vamos a ver, al que le toque el monito, ¿qué onda? Lipuses y tamalitos. Tamalitos, no, sí. O sea, aquí va el combo. Combo completo. ¿Cómo? Ya no de chocolate, güelita, ni ahora quieren la lipuses. Sí. Para que se vea, sí. ¿Sobrado tamales o...? Saludos desde Dubái, dice Ernesto. A ver, ¿quién es? No. No. O sea, ¿qué dice? Sarita Delco, a ver quién paga los tamales. Ahorita vemos. Vamos Hernández, Clary, saludos de Dallas, Texas. Saludito, Chatos Twin, mi prima. Saludos. ¿Y dónde los están viendo? A ver, hágame el honor. Empezamos ya para acá. No, tú primero. Seguro. Sí, yo primero mejor. Ahí está. No, espérate. Bueno, alipuses y tamales. Yo no vi. Ya le estás platicando. Maribel Guardia fue la que puso los monitos. O sea, yo no vi qué onda. No, pues ya le dijo. Ella no participa porque no va a poder cortar y va a estar adoptando. Qué bueno que venden tamales en Stripes, por si me toca. Pero sí, colo tamales de Stripes. Vas ahí. No, ¿Qué fue? A ver, vamos a ver. Deje ver, a ver, ¿qué onda? Ah, ahí está. Ahí está, ajá. No lo veo. Ahí está. Claramente. Venga a cortar su pedazo. Venga, no te hagas, güey. No, claramente se ve que no hay monito, pero señores. Tienes que hacerle, sí. Pues pulgar, loca. No, sí, no hay, compadre. No, ya no chingó la china. Me voy a cortar la cabeza, pobrecito. No, Betapolín. Y tú sí andas valiendo, míralo. Ahí salió. Ahí está. Ya salió de las patitas. Voltealo. No hay nada. Nada. No se espera, chica. Ok, ¿quién sigue? Pit, sigue tú, Pit. Pero este es de la china. Es la mía, sí. Si no, para que no... Yo porque gusta el dulce. Ah. Ahí está. Ahí sí. Ahí se ven claramente las patitas. Ya. Andas valiendo... Tamales, tiene que ser tu señora para todos nosotros. Y los alipuses usted. No, salvó el amigo. Oye, pero ¿por qué no le rascan a...? Póntele más para acá. No, pues mira, te iban seguido, yo le di la vuelta. Se ve de volada cuando... Le di la vuelta. ¡Hombre!
Siempre dicen lo mismo, siempre. Bien atravesado el compadre. Ya madre, déjalo. Bien atravesado. No, mi compadre, le vale un kilo. Ay, mira. Y ahí va de regreso. Esto. No, ah, no, a ver. ¡Ráscale, güey! Ahorita tenemos que darle otra ronda, porque no. No, ahorita para los y invitados. Y los ahí al público también. A ver, porque... Maribel Guardia, ¿cuántos monos traía? Siempre dos. Tres. Tres. Ok, ándale. Y de los tres, ni uno. Digo, perdón, Bane, ándale. Sí, porque tú vas a brincarle donde los pusiste. Pero, ¿por qué le, por qué le sacan toque, la vuelta, que te hombre? Toque. Pero no queremos cuenta, tamales, queremos brisket. No, 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 pues el significado es bueno, bendiciones para los que nos reciben. Claro. Así es que lo va a ir por puertas a todos, sin nadie recibe bendiciones. Le doy media hora, compadre. Media hora ves? Le doy. Con gusto de recibirlo. Dale, ¿dónde está el 20? Debe recibirlo con gusto. Dile, dile. Pues es que en medio no hay nada. Este es tuyo, todo esto. Pues ahí está, ahí está. Tres monos, tres monos. Ah, pues paga tres docenas y tres alipuses. Hoy se acomodó con tres docenas. Tres docenas para llevar. Guapo, ¿de dónde se apaga tu señora? Ahí está, ven, ahí está. No hay nada. Ya le cortó las patitas. Ahí está. Y tiene la máscara verde como la tuya. Oye, salió enmascarado, bien arreglado la pelada. Míralo. Oye. No, pues quizá. No, no trae. No trae. Oye, pues. Alguien ya se lo comió. Guapo. Épale, ¿qué pedazo? ¿Qué? No puso monos. Se los puso seguiditos, yo creo. No hay nada. Tan seguidos. Sí, sí los pusiste. Guapo. Te toca, guapo. No, dijeron, no, te igual. Lobito. Lobito Junior. Productor. Sí, la dama. Sí, sí. Pásale, dama. Sí, 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 porque. Órale, déjame recojo a mí. A ver, pásenle. No, no, pásenle. No, no. A ver, que le pase pero el. No, según no, sin monos. No tenemos suerte. No, no, pues tocó, es que no. La neta. Pues es que en sí les debe tocar. Son las ajá, bendiciones ese, del año. Exacto. Significado. Claro, todo le saca la vuelta. Ya salió ahí. No, nada. Nada. A ver, ¿saben qué? Chéquenle abajo. Se me hace que. El abajo de la mesa. Chéquenle abajo. Por abajo. No, no hay nada. No puso nada. ¿Cómo no? A ver, Lobito. Vete, Junior. Tira idea. Falta que los ponga, falta que le pague. Mira, uy, mira. Míralo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Échale la canción. ¿Te salió? Ahora sí. Dale, no. Sácalo. Andas valiendo. No, no, está bien, está muy bien. Oye, este que te va a dar otro. Te va a dar nietos. Eso significa. Ah, sigue la producción. Sigue la producción. Nos esperamos el 2 de febrero. ¿O cuándo es? Y cae en jueves. No. Jueves 2 de febrero. Lo de cuando traen los tamales es el 2 de febrero. 2 de febrero, sí. Jueves 2 de febrero. ¿A quién sigue producción? Por favor, de una vez. No, mira, no quieren pagar tamales. ¿Qué más? ¿Quién falta? Sí. ¿Qué más? Sí. Pásale. Sí, nuestra sí. Asistente de producción. Falta Bey, ¿no? Ya agarré, güey. Oye, espérate, güey. No, no le partió. Falta Mario igual. ¿Y el amigo también allá? ¿El señor productor? El señor productor. Señor productor. Ahí está. ¡Mira el nombre! No, pero el productor el sí, productor, con café sí. Mañana. El cafecito de la mañana está. ¡Épale! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Señor productor! Nuestra jefa de producción. Ya también ya le tocó el mono. ¡No, pero no salió! ¡No salió! ¡No salió el mono! Ahí está. ¡Ey! ¿Quién falta? Ahí está. El productor. Falta un mono. ¿Quién aquí sigue? El camarada. Véngase, camarada. ¿Cómo no? Aquí. Ya se acomodó calcetín. Ahí está. Mira ahí. No, ya. Alipuses la otra semana. No, por güey, te tocan los alipuses. Productor, ándale, sigues tú. Sí, no, sí. No, ándale, sí, ándale. Pase, pásale, ándale. Pase. Yo le muevo, órale, yo le muevo. Todos queremos a que venga el productor. Mira, no tiene chiste, tú pásale y deja que siga corriendo. Por eso está, está nuestra jefa de producción ahí. No, no, ¡ahí está! Oye,
Dijo, plástale, ay, dijo, ese. Sí. Póngale a aplastar. Ahí viene nuestro productor, Edgar Torres. No, agárrale acá. O acá. Este o ese. Córtale. Primero. Ahora, sin miedo. No, pues córtale. Sin miedo, órale. Míralo, ahí está. Me lo llevo completo. No, se iba a cortar, pero el programa. Pues ahí está, pero no, es que el pinche mono no se parte. Salió. No, estamos bien. Hijo de su. Bueno, no, pescadito. La asistente sí. Bueno, como quiera la capa de producción, sí le tocó. O sea, ya caminaste. Entonces, quedamos de tamales el guapo. El guapo. Y falta la señorita. Uno. Y la jefa de producción. Sí. Pero... Maribel Guardia. Sí. No, ella puso el mono, sabe dónde, y no va a agarrar mono. Pero ya lo revolvimos. No. Ella no vio. ¿Eh? Órale. Para que se le quite. Ahí está. Ya se revolvimos como si fuera ruleta. Órale, vámonos. Oye, China, pero no le has tomado, China. Es que yo no tomo. Este 2023 dije no. Mira, ¿ves cómo si supo dónde estaba? Mira, ¿ves? No. No. Sí, no, mira, y de no, tres. Lo cortó dos veces. Tres veces. Cortó dos veces. Bueno, por la trampa, alipuses. Vámonos. No lo trae. Oye, ¿quién va a cortar el pedazo por el jefe Villa? Ay. A ver, digo, que ponga ahí. A ver, córtelo usted. ¿Dijo qué? Ajá. Llévele el micrófono. ¿Le hablan el micrófono? Ajá. Llévele el micrófono, jefe Villa. Yo no dije nada. Dijo que cortar uno por parte de él, ¿o qué? Sí. ¿Se dijo no, pero Villa? Tú córtalo, güey. ¿Para qué? Pues para quitarnos gastos. Que lo coma así de millón. ¿Puede traer tacos en lugar de tamales? Sí, güey. Sí. No, acá el Bane, el mascaro de plata. y no se resistió. No, era de volada. Sí, no, mi jefe Villa dijo. Escucha todo este pedazo. Pues todo el pedazo ya. Jefe Villa. Ahí está. Jefe Villa, taquitos. Jefe Villa. Nos vemos en el próximo programa. Ahí se ven. Ya me voy. Todo por mis tigres. Pero cabrón, ahí, todo por mis tigres. ¿Lo que le tocó al jefe Villa? No, nomás. Jefe Villa quiso su rebanada de rosca mañana. Lo espero en la casa para que se la lleve. Pero le tocó el mono. No, le tocó. A ver. Está abajo, yo lo vi. No creo, voltealo. No tocó. Espero confiar, pero es mejor no confiar. Mira, nos vemos el próximo programa. Jefe Villa, lo esperamos con los tacos. Tacos. Alipuses. Todo por el cromador, mire. Agradezcaselo. El cromador. Jefe Villa. Mire, jefe Villa. Yo no quería, pero me obligaron. Y mire lo que le tocó. Los taquitos. Jefe Villa. No tiene que ser tan mala, la aceptamos Jefe Villa, sus guapo ricos tacos. Y amiga. No. Oye, este güey. No, pues yo no sé. Ahí quedó la rosca para todos los que están disfrutando ahorita la cena o los que ya partieron rosca, los que tocó el mundo. Son bendiciones, hombre. No digan que. No crean que es un gasto, pero bien bendecido. Yo voy a traer los tamales, hombre. Ya está, ya ve. Nadie gaste, yo traigo los tamales. Para que no le digan y no le cuenten. Usted va a traer los tamales. Yo traigo los tamales. Ahí te encargas de la lipuz. El jefe Villa taquito. Ah, ¿no quieres tamales entonces? No, claro que sí, también, los dos. Yo traigo lipuses, ¿cómo no? ¿Usted qué trae? Pues ganas de pisear. Yo los acompaño, dijo. Yo los acompaño. Pues ahí está, ya. Pero te habla, no sé por qué te habla ahí el niño. Ve a saludar al niño. El niño. Voy a saludarlo. Anda rudo el Lobito Junior. Ya, mejor ya vete, ya, ya nos wey, vamos a despedir y todo el pedo, ya. Wey, no, como que andamos mal, todo, sí. Nos esperamos la próxima semana, porque... Espérate, güey. ¿Cómo no? Me voy. Oye, no, no, no viene, sí. Un rebote. No viene, ya produce. Una prueba de la concha. Échale. Buenas noches, Mil La Voz. Bendiciones a todos en este día. Vámonos, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, Macas Pachanga, próximo sábado 14 de enero. No pueden faltar. Luego por nuestro comono a todos.